Estamos de vuelta con los deportes. Se busca rival para los Celtics. Ese podría ser el titular de la temporada hasta ahora de la NBA, con Boston como equipo claramente destacado, mientras que el oeste reina la confusión sin que nadie dé un golpe en la mesa. El All Star que se disputa este año en Indianápolis sirve para cada curso como momento de pausa y reflexión para todas las franquicias que tiene una semana entera sin partidos antes de afrontar el último tercio de la temporada regular. Unos llegan al parón de con viento en popa, otros con muchos deberes por hacer y algunos todavía tienen que decir si aspiran a colocarse en los playoffs o si de ahora deben de pensar ya en el draft de la próxima campaña. Mientras que el equipo nacional de baloncesto de mayores comenzó este jueves en la tarde. Su entrenamiento rumbo al clasificatorio de América Cup 2025 al mando de su dirigente David Díaz. El listado de jugadores que asistieron a esta primera sesión de preparación lo encabezaron los talentosos Diego Moquete, Raymer Santana, Randy Bautista, Chamil Vallas, Brian Ramírez, Rey Abad, Luis Martínez, también Josué Salazar, Diego Colón, entre otros y su cuerpo de coach permanecieron por dos horas en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. En las Tecnológicas, la ciudad de Nueva York presentó este miércoles una denuncia formal en contra de cinco de las mayores redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube, por atentar una crisis de salud mental entre los menores de toda la nación. La denuncia formalizada ante el Tribunal Supremo de California, estado donde tiene su sede la mayoría de las empresas tecnológicas, fue presentada hoy por el alcalde Eric Adams y ha sido planteada conjuntamente por la alcaldía en el Departamento de Educación y el Departamento de Salud. Nueva York, dijo el alcalde, gasta 100 millones de dólares al año programas de tratamiento de salud mental de la juventud. Nuestra ciudad se construyó sobre la innovación y la tecnología, pero muchas redes sociales ponen en peligro la salud mental de los niños, promueven adicciones y animan a comportamientos insanos, explicó. En el mundo del espectáculo, el, festica, el Festival de Cine de Berlín, Berlinal ha dado inicio a su reciente edición con un hito histórico para el país. Por primera vez, el cine dominicano es representado en la categoría de selección oficial, donde la película Pepe del cineasta Nelson Carlos de los Santos Arias compite por el codiciado oso de Berlín. Entre más de 7.000 filmes internacionales, Pepe fue seleccionada y definida por Carlos Chatrián. Director del festival, como la película más inclasificable de la competencia. La ministra de Cultura de Alemania, Claudia Roth, destacó en su intervención que este año el festival nos representa un programa más valioso que nunca las películas de Nepal, como esta de la República Dominicana, que se posiciona, eh, como los dije, en una película inclasificable. Esto por el momento, Brita Félix, les acompañó. Esto fue Terraza Noticias, como siempre. Reiterarles que tienen disponible las redes sociales, el periódico bajo techo Bruto digital y también nuestra programación. Que pasen feliz resto del fin de semana.